Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y bueno, lo primero de todo voy a presentar a Tony Antonio, uno de los mejores humoristas que tenemos aquí en España. Don Tony, ¿cómo está usted? Pues buenas noches, muy contento de estar Tony aquí. ¿Tony Antonio o Tony Montana? No, es Tony Antonio, Tony Montana. Tony Antonio me bautizó, fíjate, Bobby de Glané, que tú ni le habrás conocido. Eso me lo puso Bobby de Glané cuando yo tenía 22 años. Ajá, fíjate bueno. Si ha llovido ya. Pues Tony, nos vimos hace poco porque me pusieron la boina, la peña de la boina, pusieron la boina. Sí, tú estás ahí porque tú también eres miembro de la peña. Te impusimos la boina y es una asociación muy bonita y ahí sabes que había generales, hay gente de muy buena gente y bueno, lo que hacemos es poner una boina semana, una vez al mes. Ahí están las imágenes. Ahí está. Mira, ahí con María Ramos. Con María Ramos, que es la que puso la boina, ahí con compañeros. Es de las pocas mujeres que tiene, ¿eh? Normalmente siempre que se suele poner a hombres, pero bueno, estos son... Son así, esto lo hizo Alfredo Amestoy, ¿eh? Sí. Alfredo Amestoy, que es el presidente. Y, ahora y está... ahí, mira, ahí tenemos a José Luis, que claro. Fue el que, digamos, me metió en esta gran peña de hermandad. Y bueno, ahí está ya la foto. Señor. Sienta muy bien, ¿eh? Sí, sí, la verdad que sí. Tenía yo cosa lo de la boina. ¿Pareces de Bilbao? casi. Yo tengo un primo hermano que se llama Jesús Ángel Rojo, que es de Bilbao. Claro. Pues algo de Bilbao tendré. Te sienta bien. Señor Solecho, usted también es miembro de la Peña La Boina. Yo tuve el honor hace 20 años, que Alfredo, 20 o 25 años, cuando estaba en Currito. Claro, cuando lo hacíamos en Currito. Claro, exactamente. Entonces, Alfredo Amestoy, tuve el honor de que me impuso la boina. Y lo que pasa es que, bueno, por las tareas varias no ha asistido. Pero, en efecto, los miembros de la peña eran gente extraordinaria, en calidad humana. Pues amigos, son gente única. El próximo para la boina pues será nuestro querido Fernando Martínez de Almoz. Está aquí un fuerte abrazo a todos los amigos de la Peña de la Boina. Y como he dicho antes, también un fuerte abrazo a todos los amigos de ese bar de oro y plata. Y vamos ya con otros temas. Luego iremos con el señor Tony Antonio, que le vamos a hacer una larga entrevista. Pero vamos con otros temas, que es sobre todo lo que está pasando en la guerra de Ucrania. Y para hablar de esto tenemos a Maybor Petit al otro lado del Atlántico. Buenas noches, Maybor, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un gran saludo desde acá, desde Nueva York. Maybor, te voy a leer la siguiente noticia. Dice, tres claves para el fin de la guerra, elecciones en Estados Unidos, volumen de negocio y reconstrucción de Ucrania. Si se dan esas tres claves, Maybor, ¿se puede acabar de una vez por todas con la guerra? Porque, claro, esta guerra, según ha dicho Donald Trump, la terminaría con ella en 24 horas. Pero claro, Biden tendrá que bajar también el pistón, de hecho está bajando el pistón porque se acercan las elecciones y además la intervención de China es muy importante porque parece que está mediando para que se acabe ya este conflicto y sobre todo, ¿quién se va a llevar el contrato de la reconstrucción de Ucrania? ¿Quién se va a llevar los dineros, como se dice, no? Así es, aquí se ha venido discutiendo a lo largo de esta semana que concluye en relación a quiénes son las empresas que pueden estar en la repartición de la torta para la reconstrucción de Ucrania. También se ha hablado, y de hecho el Partido Republicano ha solicitado información al gobierno federal sobre todos los elementos que tiene planteado para acabar o no con la inversión o el gasto que se ha hecho de los fondos provenientes de los contribuyentes estadounidenses para mantener la guerra en Ucrania. Y en tercer lugar, también se ha discutido el rol que está jugando China y Brasil en la búsqueda de la paz, dejando claro que hubo intentos que pareciera que fueron estimulados para que no se dieran por parte de la administración de Joe Biden. Aquí en Estados Unidos hay grandes discusiones porque la inversión que en estos momentos se está haciendo para, por ejemplo, el tema de la producción de armas para Ucrania se ha incrementado en niveles que no se tenían previstos hace un año cuando empezó la guerra. También se ha discutido que existen algunos intereses por parte de grandes empresas, entre ellas grandes fondos de inversiones que han estado vinculados al financiamiento del Partido Demócrata y también al mismo presidente Joe Biden, que quieren participar de manera directa en la
la asignación de contratos para la reconstrucción de la destrucción que hubo en Ucrania. Y esto, por supuesto, ha llamado por parte de un grupo de republicanos para que se dé en transparencia. Es decir, que si Estados Unidos o las empresas van a participar, deben darse en el marco de licitaciones limpias, cosa que también han criticado, motivado a los altos niveles de corrupción que existen en Ucrania, no solamente durante la guerra, sino también a lo largo de la historia, al menos de los últimos siglos. Vamos a continuar porque, lógicamente, la OTAN está muy comprometida en esta guerra y, al parecer, ya han salido datos de todo lo que ha mandado al frente de guerra. Y, concretamente, dice la noticia que la OTAN revela que ha entregado a Ucrania más de 1.550 vehículos blindados y 230 tanques. Esto es una apuesta muy grande por Zelensky para poder parar a Putin, ¿no? Así es, y también los fondos y todo lo que ha sido el asesoramiento de las tropas y el uso de tecnología de alto nivel para que tanto la inteligencia del gobierno de Zelensky como las tropas que están postadas en los puestos de comando tengan información privilegiada sobre los movimientos que dan las tropas rusas. Ahora se está discutiendo también acá qué influencia puede tener, por ejemplo, estas propuestas que se están haciendo de acabar con la guerra y el mercadeo que se ha hecho tanto desde los países miembros de la OTAN como desde empresas independientes desde acá, desde Estados Unidos, para seguir incrementando el precio y también los contratos de producción de armas. Este tema hay que verlo con mucho cuidado, Jesús, porque aquí en el Congreso de los Estados Unidos se están discutiendo cosas que parecían ser secretos del gobierno de Joe Biden, pero que a raíz del cambio de mayoría en la Cámara de Representantes se ha pedido información de todo tipo. No sabemos si el gobierno federal lo va a entregar o no, pero desde el punto de vista normativo debería hacerlo y los miembros de los comités están dispuestos a llegar hasta el último momento, al menos eso es lo que ellos han señalado esta semana, en relación a la influencia y a los verdaderos intereses de Estados Unidos en el marco de la guerra de Ucrania y también los gastos que se han estado generando y los contratos para la producción de armas. Aquí también se está revisando, Jesús, con mucho interés todo lo que ha influido Estados Unidos a través de la administración Biden en la toma de decisiones de la OTAN. Son muchas las críticas que se han hecho desde varios países miembros. Y ahora lo que más ha sorprendido, porque pareciera que va a avanzar de alguna manera, es el hecho de que un país, una potencia que quiere sustituir a los Estados Unidos en el ámbito internacional como China, sea la que llegue a una conversación franca con Zelensky y que, si bien no está concreto qué es lo que va a pasar, pareciera que ha convencido a Zelensky de poner fin o de llegar a un acuerdo con Rusia, cosa que anteriormente no se le había dado tanta importancia. Por eso hay críticas aquí y se preguntan si realmente la administración Biden está interesada en la paz en Ucrania o más bien en el negocio de mantener la guerra. Maybor, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo y, como siempre, recibe un gran abrazo. Igualmente para ti y para toda la audiencia. Un saludo desde acá, desde Estados Unidos. Y, lógicamente, son muchas cosas las que ha contado Maybor, señor Solaeche, sobre todo esos tres puntos claves para acabar con la guerra, que me gustaría que me diera su opinión. Bueno, Zelensky pidió al presidente Xi de China que fuera a visitarle y el presidente chino, pues, amablemente le ha dicho que no. Sí, pero se ha reunido por teléfono. Dime, le había pedido porque han pasado por Ucrania, ha pasado absolutamente el totus revolutum de todos los líderes mundiales, pero claro, cuando le dice Zelensky, a mí, yo quiero, ese término no se utiliza nunca en diplomacia, yo quiero que el presidente Xi venga a Ucrania, a Kiev. El presidente Xi amablemente le ha dicho que no está por la labor de coger el avión y perder el tiempo con él. Bien, en estos momentos la inversión en defensa
es tan fuerte como comparable porcentualmente como la época de la Segunda Guerra Mundial y luego la posterior Guerra Fría. El negocio de los grandes lobbies, de la grande industria armamentística americana es brutal. O sea, lo que están vendiendo es impensable. España, que no llegábamos, hacíamos un 0,7 escaso de las inversiones presupuestarias, tenemos ya un proyecto de elevarlo al 2%. Lo que es España son todos los países de la Unión Europea. Esto supone cientos de miles de millones de euros en inversión en material bélico, que lógicamente no estaba presupuestado. Y que con esta guerra de Ucrania y Rusia pues se ha activado. Tampoco olvidemos el interés de Estados Unidos en desgastar a Rusia en esta batalla. En fin, a mí me parece que lo de los 200 carros de combate que se han mandado a Kiev, yo los tengo que ver. De momento los americanos no han mandado los Abrams. Los americanos dicen que sí, que sí, que sí, pero de momento los demás países me compráis y todos juntos vamos a aportarle, vosotros con vuestro dinero y yo con el material que previamente me pagáis. Pero ya hasta que no vean los Abrams allí, los A2 americanos en territorios de Kiev, en fin, vamos a ver un poco cómo es. Ese apoyo definitivo de Biden. En efecto, China lo va a poner orden, porque China en estos momentos es el líder. ¿Pero usted cree que va a haber paz, sí o no? Es que depende de las elecciones. Esto se va a confabular en las elecciones de Estados Unidos de Biden con Trump. ¿Va a ganar Biden? Si al final el enfrentamiento es Biden-Trump, no dudemos que va a ganar Biden. Uh-huh. Señor Dalmau, ¿ganará Biden de esa forma que ganó en el año 2020? Pero si no gana Biden, ¿puede ser determinante que la momia no llegue de nuevo al poder para que se acabe la guerra en Ucrania? Totalmente. Yo espero que gane Trump. Para mí Trump es el que puede llegar a conseguir la paz en Europa y la paz precisamente con Rusia y la amistad con Rusia también en determinados momentos y parar también el resto de cuestiones que tenemos como daños colaterales. Pero para centrarme en lo que estamos viendo la consecución o el seguimiento de la doctrina Monroe. En 1823 fue cuando se consolidó esta doctrina Monroe, que era América para los americanos, pero el resto es que lo cierto es que se han comido el mundo, ¿no? Se han comido el mundo en dos guerras mundiales y en la reconstrucción de las posterior que ha habido de estas dos guerras mundiales, ¿no? De esto han aprendido muy bien. El plan Marshall que ellos implementaron directamente para Europa es lo que ellos quieren implementar en este momento, con lo cual ahí tenemos la respuesta. Por un lado ganan si mantienen la guerra, en cuanto muy bien, como muy bien dice Juan, el hecho es que les estamos comprando el material para luego enviarlo a la guerra, pero primero se lo estamos comprando ellos, evidentemente. Tenemos que ver los Abrams A2 en Kiev o donde tengan que estar, en la frontera o donde tengan que ir, ¿no? Y la segunda parte de todo esto es que también ganarían con esa reconstrucción, porque ese nuevo plan Marshall que se implementaría directamente en Ucrania nos llevaría a entender que se está comprando su material, se está comprando su política y se está comprando evidentemente todas las materias primas para la reconstrucción de Ucrania, y no nos olvidemos que para la Ucrania está Europa, porque nosotros también nos estamos dejando mucho dinero, tenemos un problema energético y tenemos un problema también económico, con lo cual seríamos dependientes, que ahí entrarían en juego las elecciones americanas, de una administración como sería la de Biden o una administración que sería la de Trump. Yo espero que sea la de Trump, porque evidentemente los europeos tenemos más que ganar. ¿Y usted espera que sea Trump? A ver, es que no son deseos personales. La realidad es tozuda. Y la realidad dice, según las últimas encuestas, que el 38% en un enfrentamiento apoyaría a Biden y solo un 34% apoyaría a Trump. Pero un 38% de los muertos apoyan a Biden y un 34% a Trump, porque de los vivos seguramente que la mayoría apoyaría a Trump. Vamos a ver, Biden desde los 30 años, y tiene 82, es senador. Uh-huh. Biden es el que negoció toda la política exterior de Obama. Con Tutankamón, sí.
de la política exterior con Obama. Ojo con Biden, que aunque veamos que es un abuelito, no es el abuelito de Heidi. Biden es un auténtico killer, conoce absolutamente... Ahora precisamente va a venir el tema de la deuda americana, que lo mismo le suspenden la emisión de deuda y tiene que suspender una semana el gobierno, porque no le dejan el techo de deuda, no le van a dejar emitir. Pero es que no olvidemos que en el 2011 quien negoció el techo de deuda con Obama fue Biden. Entonces, cuidado con el abuelito, que el abuelito es un killer, que este señor lleva 50 años manejando lo que es el Capitolio, maneja todos los grupos de presión de Estados Unidos y Trump no deja de ser un parvení que ha estado 4 años, que ha hecho lo que ha hecho, que nadie se lo puede negar, pero ojo con Biden. Pues amigos, vamos a cambiar ahora sí que radicalmente de tema, porque vamos a empezar a hablar con nuestro querido Tony Antonio, que se reía cuando hablamos de Trump o hombre, Biden. Sí, por lo de abuelito y tal. Hombre, yo prefiero pero Trump. ¿Usted, ¿qué le gustaría que gane? Lo primero, no me llames de usted, porque bueno, soy mayor, pero no tanto. Tony. Yo prefiero Trump. Creo que ha sido de los pocos presidentes que no metió a su país en guerra, firmó muchas cosas. O sea, estará loco, no estará loco, pero igual que me voy también por el cómico de Ucrania. Tener un presidente que es humorista, pues también tengo que apoyarle. Es que es el primero. Oye, ¿se imagina usted, o te imaginas tú, Tony, que te postularas? Hiciéramos aquí un programa especial, una serie especial como a Zelensky, y luego te postuláramos como hizo Soros con Zelensky para que seas el presidente de España. Vamos, yo te digo una cosa, mi voto lo tendrías, porque pues seguro que mejor que Sánchez lo haría. Te puedo decir que esto ya se planteó hace años. Yo he fundado Asumes, que es la Asociación del Humorismo Español, y Luis Aguilé, que en paz descanse, en un homenaje que me hicieron, dijo, si Ronald Reagan ha llegado a ser presidente de los Estados Unidos con lo mal actor que era, ¿por qué Tony Antonio no puede llegar a ser presidente? Creo que funcionaría más. Yo ahora estoy dando unas conferencias que las llamo Haz el humor y no la guerra. Ajá. Porque teniendo humor y teniendo amor se acabarían las guerras. Si luego no hubiese que reconstruir, no se harían guerras. Pero ahí están todas las empresas luego para levantar los edificios. Y bueno, y a lo mejor Florentino le toca algo y podemos fichar a Haaland. A Mbappé o a Haaland. Yo prefiero casi Haaland. Porque no le vamos a cargar ahora la semana que viene. ¿Ganar la siguiente Copa de Europa? La decimoquinta, hombre. Bueno, yo soy desde que era niño madridista. Aunque el personaje que más popularidad me ha dado en mi vida es la imitación de Jesús Gil, cuando salía yo con mi máscara, y bueno, pues hasta que se enteraron en el Atleti que yo era del Madrid y me tiraron de todo. ¿Cómo actuaría Jesús Gil si estuviera ahora vivo y viera cómo gobierna Pedro Sánchez? ¿Haga usted una yo sería como el Donald Trump, ese, a hostia con uno, hostia con otro, imperioso, y acaba con la guerra en 2 días, y todos a hablar, chaval, agua, par dinero y hacer puñetas y sobres. Eso no lo había imitado desde que murió. Es verdad, es verdad. Me ha sacado algo raro. Tony, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Qué proyectos tienes ahora dentro de tu vida profesional como humorista? Pues mira, el mes de mayo tengo 6 galas. Ayer estuve actuando en la Pedraja del Portillo, en Valladolid, dando conferencias, estoy dando conferencias, actuaciones. Tengo un espectáculo con mi hijo, que es el único hijo de humorista en la historia del humor en España. Que yo sepa, no ha habido un humorista que haya tenido un hijo humorista. Ajá. Ni Típico, ni Gilán, y yo sí. Entonces tenemos un espectáculo que se llama El Humor Más Familiar, Tony Melero y Tony Antonio. Esto en mayo, luego en junio, entrego los premios Sancho Panza, que hemos creado en nuestra asociación, y se lo vamos a dar pues desde con la calle. ¿No? ¿Eh? ¿Con Iceta o estará? No. Los premios Sancho Panza los damos en Asume, la Asociación del Humorismo Español, y te puedo decir que damos luego un premio institucional que lo tiene desde la Duquesa de Alba, que se lo dimos en vida, o al Papa Risinger también, y luego pues, se lo damos a todos los humoristas, pero este año lo recibe también el alcalde de Madrid, Karina, Académica Palanca, Mano Local, bueno, muchísimos compañeros, hacemos una gran fiesta, y luego las galas de verano, o sea que no me quejo, para la edad que tengo, como digo, pues cada vez mejor, porque la gente desde la pandemia quiere reírse. Ayer estaba, era un centro cultural, entraban 200 personas, pero había como 50 fuera escuchando porque no podían verme y entrar. Y después de 1 hora y cuarto que estuve contando mi vida, pero con humor, la ovación fue tremenda, se pusieron de pie. O sea, yo ayer me emocioné, es muy bonito, ¿por qué? Porque la gente quiere reírse, están hartas
Estamos hartos de ver eso, de ver peleas, de ver mentiras. O sea, lo de los tanques para mí es como los pisos de Pedro Sánchez. Primero tengo que ver los pisos y luego a ver quién se mete. Claro, primero los pisos fantasmas, ¿no? Pero yo no me quiero meter con él, pero claro, a mi tío le dieron un piso, el plan de la vivienda que hizo Francisco Franco en San Blas, y mi tío ha vivido ahí toda la vida hasta que ha muerto y ahora está con un primo mío. Eso sí lo he visto, estos 900, es que son 90.000. Sí, ¿tú crees? 90.000, bueno, prometió 50.000 o 40.000, yo creo que lleva por el millón de viviendas prometidas. ¿Y tú te lo crees? Hombre, yo es que confío mucho en mi presidente de gobierno. Me llena de orgullo, satisfacción y alegría que te creas todo esto. Yo sigo en Dubái, pero yo me lo llevé, este se lo está llevando. Luego hablaremos de su majestad el rey y de su supuesta hija. Te quiero hacer una pregunta. Tú eres una persona que te dedicas al humor. Por ejemplo, cuando ves que en la televisión pública catalana sale un tipo con poca gracia y se burla de la Virgen de Rocío, ¿qué opinas? Pues mira, me han hecho dos entrevistas para La Vanguardia, precisamente, desde Andalucía, y no han sacado ninguna. Ah. O sea, porque dijeron... ¿Viva la libertad de expresión? Me dijeron que no las publicaban porque no lo veían interesante. Yo creo que para hacer reír no hay que burlarse de nadie, no hay que ofender a nadie, menos a una religión, cuidado. Cuidado, que se metan, mira lo que pasó en Francia con los que se metieron con el Islam. Entonces, ¿qué pasa? Que el católico no es peligroso, pero creo que es ruin, es asqueroso, es no tener sentido del humor. Y que me perdonen, que sé que son humoristas, no los conozco personalmente, pero como se están cerrando tanto, y claro, hay un programa que empieza ahora diciendo la puta España, es que me perdonen, yo trabajé en Barcelona desde 1976, que debuté, hasta el 82, mínimo 6 meses al año. Era una ciudad maravillosa donde trabajábamos, en un sitio Manolo de Vega, Manolo Rollo, Félix el Gato, estábamos todos. En el 82 ya me empezaron a decir en el Teatro Victoria con Carmen Sevilla, ¿no podría usted contar algún chiste en catalán? Digo, le entiendo, pero no me atrevo. Y a partir de ahí he vuelto solo a fiestas privadas. Se están cerrando tanto, se están cerrando ellos. Y si ellos se van de España, pues España se queda sin un brazo. Y ellos se quedarán siendo un brazo, que no valdrá mucho. A mí me da mucha pena, porque ha sido una ciudad donde yo he disfrutado mucho, se trabajaba muchísimo, se tenía mucho éxito y allí todo el mundo se llevaba bien, hasta el 82, ahora me da miedo. Pero reírse de la Virgen y lo que hicieron, llevo como 2 años sin echar un polvo, es que es grosero, es asqueroso. Es zafio. Es malo, yo no tengo ni palabras. Te quiero hacer una última pregunta y luego quiero que participes con nosotros de las noticias que vamos a sacar. No, cuidado, yo soy peligroso. Está claro que eres un humorista, que tienes un pensamiento conservador y cuando un humorista... Coherente. Coherente. Bueno, digamos un pensamiento con sentido común. Pero... Yo hice muchas huelgas contra Franco y me dieron muchos paros los grises, en la universidad, en La Paloma, y ahora pues... Es que no pueden hacer huelgas, porque si digo lo que pienso me voy a cárcel directamente. Directamente. Pero, digamos, una persona coherente, que ¿cómo le tratan las televisiones públicas y las televisiones privadas? Porque parece que en este país solo se puede hacer el humor zafio de la ultraizquierda y siempre en una dirección. Nunca se puede hacer un humor para todos, sino, como tú dices, se tiene que hacer un humor para molestar a una parte de España. Pero cuando tú molestas a una parte de España y estás subvencionado, como está la televisión catalana, que tiene unos ingresos tremendos, pues oyes, a mí que me contraten en Telemadrid y me digan que insulte, no lo haría, porque por ética yo no me gusta ese tipo de humor, lo siento. Pero verdaderamente, el que no podamos... Yo llevo, sin ir a televisión catalana, te hablo desde el 82, a mí me hacían entrevistas, Jordi LP, que era un amigo mío, con el que estábamos en Telecinco mucho tiempo, sacamos un disco, pues hace unos años, Bigote Rocé, Miguel Caiceo, Tony Melero y yo, y le dijimos acá esto, estábamos en un crucero del grupo IFA, íbamos actuando todos, Bigote, Jordi LP, Académica, muchos humoristas. Y entonces me dijo, no te puedo llevar. Digo, ¿por qué? Dice, ¿por qué no hablas catalán? Digo, pero Jordi, ¿y si traes a Woody Allen? Dice, ah, ahí se me pone un traductor. Digo, pues que me lo pongan a mí. Pues no nos llevo. Y yo creo que es la única vez que 4 humoristas se han juntado para hacer un disco de humor que además era benéfico, iba todo para obras sociales. Pues no nos llevaron. Entonces es una discriminación total. Pero se está pasando no solo ahí, ¿eh? Está pasando en Euskadi, en Galicia, menos, pero también. Si ya no hablas los idiomas, y claro, yo me quedé con el castellano y latín en el colegio y francés. Con el idioma que hablan 700 millones de personas. Esa es la pena, que es que se están aislando. Y es increíble que en la propia España no pueda hacer humor en español. Claro, pero tú vives en Cataluña, tienes 2 hijos, te les enseña catalán y luego no se hablan al castellano.
Claro. ¿Y qué pasa? O esa enfermera que si no hace bien el examen, luego no puede curar a la gente. A mí que venga un médico y me cure bien, hable lo que hable, me da lo mismo. Exactamente. Pues amigos, vamos a continuar y quiero hablar de un romance bomba. Atención, dice, el nuevo novio de Isabel Presley hiela a la nobleza. Sí, sí, sí. Dice, el pasado mes de diciembre marcó el fin de la relación de 8 años entre Isabel Presley y Mario Vargas Llosa, según informó la revista Hola, en exclusiva. Presley aclaró que no había terceras personas involucradas y pidió a los medios de comunicación respeto en esta decisión. Pero tras su separación, la reina de corazones ha sido noticia por su supuesta amistad, algunos llaman relación, con Alfonso X. El viudo y heredero de la duquesa de Alba, algo que ya se comenta mucho en la nobleza española. La pareja fue vista cenando en un restaurante de la zona de Chamartín en Madrid junto a amigos comunes como Nuria González, Tomás Terry, lo que desató rumores sobre una posible relación entre la madre de Tamara Falcó y el último amor de doña Cayetana. Tony. Yo no me creo esa noticia porque mi ex es un tío muy coherente y no me lo creo, así que... No, pues no lo veo, fuera de la imitación. Es una pena, yo cuando la duquesa... No se le escapa a ninguno, no se le escapa a ninguno a... A la reina de corazones. A ella sí, pero yo no creo que... ¿La conoces tú personalmente o no? No, es de las pocas personas que no he tratado. Pero la duquesa no sí... Ella no ha intentado nada contigo, ¿no? Estoy tan feliz de que se vaya conociendo gente. ¡Hey! Es que, bueno, es la reina de corazones y lo tiene que ser, porque además lo sabe escoger. Yo no creo que el ex de la duquesa tenga nada que ver con ella. No me lo creo. Señor Solaeche, ¿un nuevo amor para la reina de corazones? No, a ver, el viudo de la duquesa doña Cayetana es un hombre del mundo de la cultura, es un hombre con mucho prestigio, con unos conocimientos culturales fabulosos, y yo no creo que esto no deje solamente sea un tema coyuntural que hayan podido cenar para dar pábulo, porque no olvidemos que esta señora es famosa por dejarse ver, vive de su imagen, qué mejor que esa. Si no usa, puede salir a cenar, siempre que salga le van a decir que está enrollada. Yo creo que no les veo de pareja. Mira, Tony, la reina de corazones, sí. Hemos hablado de ella, pero ahora tenemos que hablar con el rey de corazones, que es nuestro querido Fernando Martínez Dalmau. Don Fernando Martínez Dalmau, usted que es el rey de corazones de Madrid, que arrasa por la noche, por la tarde y por el mediodía, ¿y no se le ha insinuado usted la señora Presley? Bueno, muchas gracias por los halagos, pero evidentemente resultón, pero inteligente, ¿no? No el guapo tonto, sino el resultón inteligente, ¿no? Que yo creo que es mejor, ¿no? Y creo que es más interesante. No, yo lo que siempre digo en estas cosas, y como tengo conocimiento de ello, pues que muchas veces hay que alimentar el hecho como si fuera carnaza, ¿no? Para los medios de corazón, de la prensa del corazón, de muchas cosas de estas. Evidentemente yo creo que la exmujer de Julio Iglesias pues es una persona libre. Bueno, y de Boyer, yo ya perdí la cuenta. Yo ya me quedé en los del Madrid. O sea, los demás ya no, yo prefiero los del Madrid, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que es una persona libre, que pueda hacer lo que quiera, eso lo primero de todo, y lo segundo, que evidentemente pues un rato agradable, una persona lo puede pasar con quien sea, sea cenar o otra cosa. Usted ya sabe dónde se mueve por Chamartín, o sea, sí, que bueno, prepara, sí, algún restaurante bueno hay para sus flechas, sus arcos para lanzárselo. Bueno, yo en este momento presumo de que bueno, pueda haber algo, pero que todavía no ha finalizado ese algo, ¿no? Con lo cual, en este momento, una estratégica retirada es el momento de hacerla. Está como el césped del Bernabéu, que no termina de estar verde. Exactamente, que o se cambia o se renueva, pero no se puede quedar como está, ¿no? Sí, vaya. Entre el Barcelona, que no puede jugar de día porque le pega el sol, y pues esto es tremendo. No, el Barcelona tiene problemas, pero siempre de todo tipo, hasta mentales. Hasta de árbitros. Pues vamos a continuar con esta noticia que dice que William Levy, si un hombre hace lo que me hizo Mercedes Milá, va preso. Atención a esto, amigos, que queremos debatirlo. Dice que Levy quiso recordar en una entrevista en El Mundo su comentada relación con Mercedes Milá, fan declarada del actor, al que ha dedicado declaraciones de amor a través de las redes sociales en más de una ocasión. Un divertido juego que, de ser al revés, llevaría preso al hombre, según el cubano. ¿Cómo se habría visto si quien lo hiciese hubiera sido un hombre?
va preso, va preso o no. Entonces estamos mal. Tenemos que respetarnos y cuidarnos. No obstante, apunta que su relación con Mila es muy buena y no considera que esas palabras amorosas desde el fanatismo sean algo malo. Yo estoy bien con ella y nos llevamos muy bien. Me abraza y es algo normal. No lo veo algo malo. No puedo decir que me sentí acosado sexualmente. Una mujer, en cambio, podría alegar que sí se habría sentido perseguida. Es diferente, ahí está. Por eso es que somos diferentes el hombre y la mujer, no somos iguales. En los últimos días, Mercedes Mila ha bromeado en sus redes sociales sobre la poca atención que le presta el cubano de un tiempo a esta parte, algo a lo que el actor no le da importancia. Mi vida no depende de que ella, ni de nadie más. Depende de mí y de mis hijos. No puedo vivir pendiente de si alguien se molesta si no la llamo. Si se molesta, es su problema. La quiero mucho, pero tengo cosas más importantes que hacer en mi vida. Esto es lo que dice el actor cubano. Tony, vamos al fondo del asunto. Lo que dice Levy tiene razón. Sí, verdaderamente, o como hemos visto muchas veces a Mercedes Milá en Gran Hermano, como metía mano directamente a los participantes masculinos. Si hubiera sido, tú imagínate que tú estás presentando Gran Hermano y sale una de las chicas de Gran Hermano y hiciera lo mismo que Mercedes Milá. Me echan. No, iría directamente condenado por agresión sexual. Por supuesto, pero es que las leyes están así. La igualdad entre hombre y mujer se ha perdido en este país. Esa es la pena. Pero no podemos hacer nada. Es como ahora con la nueva ley de la vivienda. Vamos a ver, si yo me compro un piso o dos con toda mi vida trabajando y ahora me lo ocupan y tengo que demostrar que ese señor no tiene, no que lo demuestren ellos. O sea, estamos en un mundo de locos. Yo a mi edad ya, a la edad que tengo, que me gusta reírme, que quiero que la gente se ría, estoy asqueado de lo que está pasando aquí, pero muy asqueado. Y es que luego ganarán lo mismo, porque a mí me da mucho miedo esa señora que va pegada a la nariz. Sí, doña Rogelia. No, lo decía Quevedo, ¿no? Pues va a sacar muchos votos y lo mismo firma unos con otros. Pues señoras y señores, el que tenga un pisito, un apartamento, no salga usted de vacaciones porque pueden entrar y le va a costar echarlo. Te lo digo, yo ahora mismo tengo un local alquilado y llevan año y medio sin pagarme y no los puedo echar. Porque ahora hay huelgas de funcionarios, luego huelgas de jueces, luego huelga, y luego aparte, como no quiere pagar, y no pasa nada. Pues la propiedad privada, y claro, si entran a tu casa a hacerte algo y le pegas un tiro, acabas en la cárcel, aunque seas un señor mayor de edad, como ese señor que defendió a su mujer. Y si echas un piropo a una chica. Ah, bueno, eso yo ya a mi edad ya no he hecho nada. Yo a mi edad ya no he hecho nada. Señor Dalmau, usted que sí hizo echar piropos por la calle. Que está en edad, como dice, y en su momento de máximo esplendor. ¿Cómo ve, por ejemplo, que pues Mercedes Milá haga esta semiacoso, como denuncia el cubano, el actor cubano? Si fuera al revés, sería casi un delito de lesa humanidad, porque sería un hombre ya no puede lanzar ni un piropo, ¿no? Como dice Levy, ¿no? No, es evidente, ¿no? Pero aquí lo gracioso del tema, por llevarlo a la parodia, porque no se puede decir nada mejor que de Mercedes de Milá, ¿no? Que es hablar de una parodia de mujer, ¿no? Porque realmente hacer esas cosas, sobre todo en público, pues ya no es que sea bueno o malo, sino que entra dentro del género del buen gusto o del mal gusto. Es igual que un piropo bonito, pues entra dentro del buen gusto. Cuando tú le dices a una chica, pero qué inteligente eres, es un piropo, o qué guapa eres. Y les gusta. Y además ensalzas más su inteligencia, su belleza, su personalidad, su forma de ser, su idiosincrasia. Entonces, claro, llegar a lo chabacano, que es lo que pretenden esta gente, evidentemente, haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Mercedes, ¿no? Milá, estamos hablando que Mercedes Milá así ha tenido un comportamiento muchas veces zafio con los hombres, claro, tocándoles, claro, que se cagan los pectorales en el programa. Y claro, luego esta es la que se queja de que usted vaya por la calle y la diga guapa. Por eso, lógicamente no se lo va a decir. Por eso digo la frase de haz lo que yo digo y no lo que hago. Por eso el hecho del consentimiento en la ley de sí es sí es un hecho desmadrado, porque ya existía en la anterior ley y ya existía dentro de las relaciones humanas y ya entre los hombres y las mujeres teníamos un acuerdo en el cual pues sabíamos perfectamente que hasta dónde podía llegar el piropo y hasta dónde podía llegar. Y de hecho, para
nosotros que somos gente ilustrada y no gente chabacana, el mayor galán que ha asistido es los galanes de la literatura, ¿no? donde prácticamente con una poesía podías conquistar a una mujer, ¿no? Y de ahí tenemos grandes ejemplos en la literatura española y en la literatura universal, ¿no? Repito que lo que hace ella no es más o menos el ligar, sino es ser chabacano, por utilizar un término casi despectivo, y llevar prácticamente a lo que sería el cortejo a unos niveles muy bajos, ¿no? Muy bajos. Pues vamos a aprovechar, amigos, pues ya que tenemos aquí a su majestad, el rey emérito, a preguntarle por la siguiente noticia. Dice: Alejandra de Rojas es la hija oculta de Juan Carlos I. A ver si nos lo ponen ahí en pantalla. Ahí lo tenemos. Una nueva bomba ha llegado a la corona española en forma de paternidad. El que podría ser el secreto mejor guardado de Juan Carlos tiene nombre y apellido. El libro Quinco, de José María Olmo y David Fernández, ha desvelado que el marido de doña Sofía habría tenido una cuarta hija después de la infanta Elena, la infanta Cristina y Felipe VI, fruto de una relación extramatrimonial con una aristócrata, que no me sale la palabra. Su nombre es Alejandra, y con todos los detalles aportados se confirma que se trata de Alejandra de Rojas, hija de Charo Palacios y un rostro muy conocido en el mundo de la moda, aunque el libro se ha limitado a comunicar su nombre. Majestad, ¿qué ha hecho usted? Bueno, yo es que no me acuerdo, hace tanto tiempo. Pero ¿cómo voy a tener yo una hija que se apellide Roja? Vengo contigo, pero es imposible. O sea, yo me acuerdo de Corina, pero yo ahora vengo a Galicia y no lo paso muy bien. Yo no me acuerdo de esta muchacha, yo no la conozco. Usted no solo tiraba tiros en los safaris, tiraba también tiros por todos lados, ¿no? Bueno, yo es que tengo una puntería muy buena. Bueno, y Froilán también, acuérdate. Nosotros pegamos tiros toda la familia, pero yo eso era un tirito. A mí, o sea, que lo a desmiente, mí me gustan los reyes lo y las reinas y las bárbaras. O sea, las reinas bárbaras le gustan a usted. Bueno, yo tú lo o las bárbaras reinas. Cogedlo como quieras. Porque a ella le gustan los elefantes. El Cristo. Señor Dalmau, usted, después de que el rey, es verdad que el rey ha desmentido de que esta señora fuera su hija, pero si fuera su hija, ¿esto cómo afectaría, digamos, a la línea sucesoria y cómo afecta, digamos, a la corona, a Felipe, que en estos momentos está en una situación, digamos, pues un poco delicada, ¿no? Yo creo que no le afecta en nada, porque en este momento está la institución, yo creo que está fuerte. Además, yo voy a lo que representa la institución, que es la unidad entre todos los españoles, y además es la garantía de seguridad jurídica y de igualdad, y sobre todo de la nación española, ¿no? Eso para mí es lo fundamental. Pero yo, y siguiendo un poco con nuestro amigo, pues yo lo que pensaría que diría el rey sería: perdón, me he equivocado y no lo volveré a hacer, ¿no? Bueno, yo pregunto ya, no, en serio, que ahora mi segunda nieta dice que se llama Manolo, será la heredera. Si su hija dice que se llama Manolo. Mi nieta, la segunda de Felipe y Leticia, que Leticia no es muy de derechas. También, entonces ella dice: me llamo Manolo, si no pedase, será la reina. Digo yo, pregunto, por ley. Sí, entonces, por ley sería. Pues entonces, sería Manolo, Manolo sería el próximo rey de España, Manolo I. Pues yo la veo más guapa encima. Bueno, son pequeñas bromas, pero sí, plantearon. Pero puede pasar. Puede ser. Pues, Tony Antonio, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Señor Dalmau, muchísimas gracias. A vosotros, muchísimas como gracias, siempre. Señor Solaeche. Y a todos, amigos de la Resistencia, muchísimas gracias por haber estado allí. Recordarles que sean buenos, que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la Madre Patria.